gathering beautiful sheaves. I like to sing this is because it's a missionary song. Déjenme decirles, niños, nosotros acabamos de leer un versículo. ¿A todos ustedes les gustaría citarlo conmigo? ¿A todos les gustaría citar este versículo conmigo? Miren, se encuentra en San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 25 de lo que vamos a hablar. Ahora, estos, cada muchachito y muchachita en esta mañana cite esto conmigo ahora. Digan, San Mateo, el capítulo 16, el versículo 25. Ahora ustedes citen conmigo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La hallará. Sí, digámoslo otra vez. Porque todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Maravilloso. Ahora, niños y niñas, ¿saben qué? Hay muchas cosas en el mundo que son muy valiosas. Y una de esas cosas es, ustedes la tienen con ustedes hoy. Es el alma que está dentro de ese cuerpo. Y esa es la cosa más valiosa en el mundo para ustedes. ¿Es correcto eso, madre? Dígame. La cosa más valiosa que usted tiene es su alma. Y ahora, si usted guarda su alma, entonces usted la va a perder. Y si usted pierde su alma, entonces usted la va a salvar. Si usted pierde su alma por Jesús, ¿ve? En otras palabras, si usted cree en Jesús, usted se convierte en su discípulo. Y entonces, si usted le entrega su vida a Jesús cuando está joven así, entonces usted va, él se la va a salvar para la vida eterna. Pero si tú quieres guardarla, la vas a perder. Sí, la perderás. Si usted quiere actuar como estos otros muchachos o muchachas de por aquí y salir y hacer como ellos hacen, entonces ustedes la van a perder. Pero si ustedes quieren entregarle su vida a Jesús, entonces ustedes la van a salvar por la eternidad y para siempre. Ahora, ustedes recuerden eso ahora, que es la cosa más valiosa en todo el mundo.
su pequeña alma. Si usted la guarda, la pierde. Y si usted la entrega a Jesús, usted la salva. ¿Pueden decir eso conmigo? Sí. Digan, si yo la guardo, la perderé. Si yo la entrego a Jesús, la salvaré. Eso es, ahora sí lo hicieron bien. Todas las madres que piensan que eso estuvo bien, digan amén. Oh, qué bueno. Eso está bien. Ahora vean ustedes. Es una cosa que ustedes pueden hacer. Ahora sigan adelante. Si ellos desean actuar así, los del mundo desean, si los muchachitos y muchachitas desean salir allá y hacer cosas, decir mentiras, decir cosas erradas, y engañar y robar y hacer cosas malas y copiarse en la escuela y demás, que sigan adelante, ellos pierden. Ellos la perderán. Pero si ellos la entregan a Jesús y no hacen eso, ellos entonces la salvarán. Eso es lo que ustedes desean hacer, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar nuestro pequeño estudio. Miren, ese es nuestro respaldo, recuerden eso. Ahora bien, comencemos nuestra pequeña historia. Ahora, para la gente de edad y para los padres y madres, ustedes escuchen también, miren. Ustedes, especialmente ustedes, madres y padres. ¿A ustedes les gustan esas historias? Oh, a mí me encantan. Miren, especialmente ustedes leen muchas historias que no son verdaderas, pero esta historia es verdad, absolutamente la verdad. Cada palabra está en la Biblia de Dios, así que tiene que ser la verdad, por cuanto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Ahora, ¿sabes? Dijo, yo estoy muy cansado, estoy que me muero del cansancio. Bueno, dijo, ¿por qué no subes y te acuestas? Recuéstate en el catre, el sofá allá arriba y acuéstate. Él dijo, pero, oh, estoy tan cansado, dijo. Oh, cariño, si tú hubieses visto lo que yo vi hoy. Dijo, bueno, ¿qué fue lo que viste? Dijo, no puedo decírtelo ante los niños. Oh, es demasiado horrible. Oh, fue muy malo. Bueno, ¿qué fue lo que viste? Bueno, voy a subir y acostarme un ratito y luego después de la cena, cuando hayamos acostado a los niños, entonces te lo contaré lo sucedido. Muy bien, dijo ella, y subió la escalera y se acostó. Oh, estoy tan cansado, vaya. Usted sabe cómo se pone papá cuando está cansado, realmente cansado. Y al poco rato la niña... Muy bien. Y al poco rato la niña... Y estaba muy cansado. Oh. Y ustedes saben cómo se pone papá cuando está cansado, realmente cansado. Al poco rato la niña dio ojos brillantes. Ella comenzó a correr por todo el piso y hablar un poco en voz alta. Ella dijo, shh, shh, no hagas eso, despertarás a papá. Oh, él estaba tan cansado que quería morir. Ella no quería vivir. Y si papá está así de cansado, pues... Nosotros deberíamos dejarlo dormir un ratito. No lo despiertes. La pequeña Miriam va allá y se sienta para quedarse bien quieta. Y al poco rato ella ya tenía la cena toda lista, entonces sube sigilosamente las escaleras y llama a Amram. Él dijo, sí, Jocabed, querida, ya voy. Entonces ellos bajaron las escaleras, ustedes saben, y disfrutaron de una buena cena. Entonces después de que ellos hubieron cenado y el muchachito y la muchachita se habían comido toda su cena, pues la madre guardó las cosas y los metió a la cama. Luego ella entra al cuarto, ella y su esposo, y se sientan. Dijo, ahora, bien, ¿qué fue lo que tuviste hoy, Amram? ¿Qué te perturbó tanto esta noche que tú ni siquiera querías vivir? Oh, él dijo, querida, yo sencillamente no lo puedo entender. Dijo, yo vi, bueno, nosotros lo vemos todos los días, pero hoy fue muy particular. Dijo, oh, vi la escena más horrible que jamás haya visto. Dijo, nuestros pobres muchachos, algunos de ellos no tienen más de 12 años de edad, jalando esa carreta grande con sogas así alrededor de su cuello, y esos pobres muchachos habían jalado a tal grado que ya no podían por esa grande cuesta, esas enormes piedras allá atrás. Ellos no podían avanzar más. Y después de un rato la carreta comenzó a crujir y a ir muy lento. Y al poco rato se detuvo. Y allí por el camino vino un hombre. Oh, él era un maniático, maníaco. Él vociferó, ¿por qué están deteniendo esta carreta? ¡Wham! Con esos grandes látigos y azotándolos por la espalda. La sangre salía de sus espaldas y bajaba así. Y esos pobres muchachos se aferraban a esa soga y lloraban. Dijo, oh, Jocabed, ¿qué podemos hacer, madre? Dijo, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos bendijo. Somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué tendríamos que ser esclavos aquí de estas cosas? Oh, es terrible cómo lloraban esos pobres muchachos. Oh, y lloro, 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 Jocabed, y parece como que Dios sencillamente no me escucha.
lloro, lloro, y él parece como que se hace el sordo. Él no me escucha en lo absoluto, parece como que él ya no le importa. Ahora, ella dijo, mira, Amram, eso no parecen cosas tuyas. Tú eres un verdadero papá, y tú, eso no es propio de ti, porque tú siempre estás animando a nosotros, estás animando, diciéndonos que tengamos fe en Dios. Oh, pero querida, cuando yo oro tanto, y aún así Dios no me oye, y parece como que la cosa se pone cada vez peor, entre más yo oro, peor se pone. Pero muchachitos y muchachitas, ¿escucha Dios la oración? Él oye la oración. ¿Contesta Dios la oración? Sí, contesta Él rápidamente. No todo el tiempo, ¿verdad? No, a veces Él nos hace esperar, ¿es correcto? Pero Dios sí contesta la oración, ¿no es así? Y solo porque todo esté yendo mal es una señal de que debemos dejar de orar. Sencillamente seguimos orando de todas maneras, ¿verdad? Es correcto, ahora ustedes respondieron bien. Dios contesta la oración. Digámoslo todos juntos, Dios responde a la oración. Sí, no importa cuáles sean las circunstancias, Él contesta de todas maneras. Muy bien. Bueno, ¿vas a subir para orar otra vez? Sí. Y papá tenía un cuarto secreto allá arriba en el desván donde él iba para orar. Así que él sube allí esa noche, se arrodilla al lado. Él dijo, mira, dijo Jocabed, mira, anda y acuéstate. Tú y los niños, no me molesten porque hoy yo voy a orar quizás toda la noche. Así que él se pone de rodillas y ora y ora. Lo veo alzar sus manos y decir, oh Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, acuérdate de tu promesa para con tu pueblo. Acá estamos nosotros por acá en Egipto y estamos en cautiverio. Y oh, nuestros crueles capataces nos están obligando a hacer cosas y nos golpean por todas partes y nuestra pobre gente está completamente desnuda. Y ellos nos están azotando con látigos y nosotros somos tu pueblo. Oh, Dios, ciertamente tú escucharás la oración, ciertamente tú contestarás la oración. Y yo oro y oro y oro y parece como que tú ni siquiera me respondes. Pero Dios, yo creo que tú eres Dios y que tú finalmente contestarás la oración. Y él sigue orando de esa manera casi toda la noche. En la mañana siguiente, como a las 3 o 4, él baja los pequeños escalones, él mira hacia adelante y ahí estaba su encantadora esposita, la pequeña Jocabed. Ella estaba allí en la cama dormida y el pequeño Aarón y la pequeña Miriam ya habían estado arropados en la cama, así que ellos estaban tan dormidos como podían estar y durmiendo profundamente. Muy bien, él le dijo a ella, y se hace tarde y tú apenas estás. Sí, lloré toda la noche, sus ojos estaban manchados con lágrimas porque él había llorado por el pueblo. Y ella dijo, mira, Amram, tú no deberías preocuparte demasiado por ellos. Mira, dijo él, escucha, querida, eso está bien. Pero ahora mira, tú tienes dos niños que criar aquí y la carga es mía. Si alguien no ora por nuestro pueblo, ¿qué será de ellos? ¿Qué va a suceder si alguien no toma en serio al pueblo? Alguien tiene que orar. Bueno, ella dice, Amram, la carga no es toda tuya. Bueno, parece que sí lo es, y de todas maneras lloraré de todos modos, todo el tiempo. Se va a trabajar ese día y cada día él viene y va. Y la misma faena de siempre. Y él tenía un trabajo difícil. Ellos vaciaban mezcla en moldes bien grandes y él tenía que pararse allí junto a ese horno enorme. Cuando lo abrían, ¡oh, vaya! Casi le arrancaba el pellejo, ese calor tan horrible. Metía esos ladrillos allí, los horneaba, luego los sacaba para construir caminos bien grandes y torres altas y enormes para dioses, ídolos y lo demás. Y este verdadero hombre cristiano allí, trabajando así, para el enemigo. Pero era un esclavo, él estaba en cautiverio, él tenía que hacerlo. Todas las noches cuando él volvía a casa, oraba, subía los escalones nuevamente y oraba, y oraba, y oraba, y volvía a bajar. Y la cosa no mejoraba, seguía empeorando. Ni un día, mientras estaba en el trabajo, él oyó un rumor. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dígame. Alguien le susurró a otro. Después de un rato, antes de que el día terminara, ya se había regado por todo el país. ¿Lo que iba a suceder? ¿Qué era? Un concilio se iba a reunir esa noche. El rey Faraón, ese rey perverso, iba a convocar a toda su gente y a llevar a cabo otro gran concilio. Así ellos tuvieron esta gran reunión de concilio allí. Así que esa noche él entró, oh, él estaba todo abatido. Él entra y su esposa le dice, Amram, querido. Ella salió a recibirlo en la puerta y le besó y le dijo, tengo su cena muy sabrosa y calientita. Pero dijo, querido, te ves tan pálido, ¿qué te pasa? Dijo, oh, Jocabed, si tú tan solo supieras lo que está sucediendo, oh, está peor que nunca. ¿Qué? Shh, no te puedo decir, los niños están cerca. Espera hasta después de la cena y te contaré al respecto.
¿De acuerdo? Así es que ella tenía lista la cena y sirvió la cena y llevó a todos los niños, los acostó. Entonces ellos entraron. Él dijo, ok, quiero decirte algo, dijo. Está sucediendo una de las cosas más horribles. ¿Qué? Dijo, ellos van a celebrar otro concilio hoy. O esta noche. Cuando lo hagan, ellos van a poner alguna otra carga sobre nosotros. Así que entonces vayamos al palacio del rey. El rey faraón los saca a todos allá afuera y dice, muy bien. Todos ustedes, generales, ¿qué pasa con ustedes aquí? Yo di mis órdenes aquí. Este pueblo está aumentando todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no podemos detener esto? Algún día vendrá otro ejército aquí y todos estos enemigos nuestros de allá de Gosén, estos israelitas, se unirán con este ejército y nos vencerán. Y nuestra gran economía será derribada. Nuestro gran reino será destruido. Ellos nos matarán. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Alguien que hable! ¿No tiene usted nada que decir? Oh, él era malo y grosero. Todos los generales estaban temblando. Uno de ellos se levantó y dijo, ¡que viva el rey faraón! Pues di lo que vas a decir. Dijo, ¡viva el rey, su alteza, señor! Dijo, yo pido que usted ponga más cargas sobre el pueblo. ¡Tu cabeza de chorlito! Ustedes ya pusieron suficientes cargas sobre el pueblo. Y con todo eso ellos aumentan. Pues si esas son todas las ideas que tienes, resérvatelas. Ola estaba bien enojado. Poco rato uno se levantó con una gran sonrisa en el rostro, igual que el diablo. Y él dijo, ¡viva el rey faraón! Dijo, yo tengo la idea correcta. Y bueno, habla pues, no te quedes parado así. Él dijo, le diré lo que podemos hacer, dijo. Usted sabe, este pueblo está aumentando tan rápido. Sí, eso es correcto, digo. Algunas de esas personas tienen hasta 14 hijos. Algunas veces ellos tienen 20 hijos. Y nuestro pueblo no tiene sino quizás uno solo. Dijo, ellos están aumentando tan rápido que sencillamente están abarcando todo el país. Vean, Dios estaba haciendo algo. Vean, Dios siempre engaña al diablo. ¿Ven ustedes? Él sabe lo que está haciendo. ¿Ven? Y todas estas mujeres teniendo montones de hijos. Pues él dijo, ¡viva el rey! Bueno, le diré que cada vez que una mujer dé a luz a un bebito varón, vayan por el país aquí y consigan unas mujeres que no sean madres, ¿ve? Mujeres que nunca tuvieron hijos, mujeres que no quieren niños, que no aman a los niños, esas brujas con la nariz larga. Entre más larga sea la nariz, mucho mejor. Con dedos largas y caras pintadas. Y tráiganlas. Ya no saben lo que es el amor de madre. Entonces, cuando esté nacido un bebito varón, pues ellos vayan y agarren a ese bebito varón y lo saquen y lo estrellen su cabeza contra la pared y lo arrojen hacia atrás en la casa de la madre así. Que lo lancen en un pozo grande. O mejor que eso, que lo saquen y le amarren las manos y los pies, que lo arrojen y engorden a los cocodrilos. Esa es la manera de deshacerse de él. Entonces ellos no aumentarán mucho, porque no habrá ningún hombre que quede matando a todos los bebitos varones. Oh, faraón dice, ¡qué bueno! Esa es una buena idea. ¿Pueden ver cómo es el diablo? Él es perverso, ¿no es así? Dijo, esa es la cosa por hacer. Anda y busca. Mira, siendo que tú tuviste la idea, yo te haré a ti el supervisor de eso. Anda y busca a todas las mujeres que conozcas que nunca han sido madres y que no aman a los niños. Vean, se requiere una madre para amar a un niño. ¿Ustedes recuerdan cómo la madre de ustedes los amó? Bueno, bien, la madre ama al bebito. Pero ellos tenían que conseguir a alguien que no tuviera hijos, que no quisiera niños, mujeres verdaderamente malas. Y dijo, hazlas policías. Y cuando las hagas policías, dales órdenes para que puedan entrar en cualquier casa que quieran y saquen a cada niñito y le estrellen la cabeza contra la pared. Y se los den a los cocodrilos para que se los coman. Todos los niños. ¡Oh, cuán cruel! Entonces, ¿saben ustedes lo que ellos hicieron? Muy bien, qué bueno. Entonces, al día siguiente, cuando Amram estaba ya trabajando, él escuchó que habían hecho ese edicto. Y, oh, él se va a casa. Oh, Jocabed. Oh, cariño. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál fue esa orden que dieron? De matar a todos los niños varones. Y él le dijo a ella, oh, yo simplemente no puedo soportarlo. Y subió nuevamente las escaleras para esa noche él oró como nunca antes. ¿Debemos nosotros seguir orando? Oh, sigan orando. Eso es correcto. ¿Correcto eso? Solo sigan orando. No importa lo que suceda. Sigan orando. Ahora, y de repente él oró toda la noche.
Oh Dios, sé misericordioso. Ayúdanos, Dios. Te rogamos que nos ayudes de alguna manera. Y bajó otra vez a eso del amanecer, día tras día, y oh, qué lamentos por todo el país. Todos los días él escuchaba madres gritando de punta a punta por las calles. Ellos les quitaban esos bebitos de los brazos, o mejor dicho, bebitos varones pequeños. Esas viejas brujas entraban allí, tomaban sus piecitos, los golpeaban contra la pared y los mataban, y los arrojaban a los cocodrilos. La pobre madre se ponía sobre sus rodillas y lloraba. Oh, no se lleven a mi bebé, no se lleven a mi bebé. Y oh, qué tiempo tan terrible estaban pasando. Ustedes saben cómo la madre ama a los bebitos, cómo ella los acaricia en la barbilla. Ustedes recuerdan cómo su mamá los tomaba a ustedes y los lavaba y los besaba y les decía lo lindo que ustedes eran. Y cómo ella los llevaba a la cama en la noche. Y oh, si ustedes, una puerta pequeña estaría abierta, una pequeña corriente de aire pasando, algo así. Oh, vaya, ella corría rápidamente y cerraba la puerta, cubría al niño. Y ustedes saben, ella lo agarra. Ella los amaba, ustedes ven. Ella los amaba. Oh, ella amaba a esa pobre criatura que Dios le había dado, que era indefenso y no podía valerse por sí mismo. Así que llamaba a ese bebito y ella sencillamente besaba a sus niños y jugaba con ellos, por cuanto ella era una verdadera madre, ¿ven? Pero estas mujeres que mataban a los bebés, ellas no supieron lo que era el amor de materno, ellas no fueron madres. Todo lo que ellas pensaron, lo que tenían en la mente era una gran diversión, cosas del mundo. Así que ellas entraban y mataban a sus pequeños bebés. Ustedes son demasiado jóvenes para saberlo, pero eso todavía está sucediendo. ¿Verdad? Ahora, ustedes los adultos saben de lo que yo estoy hablando. Eso es cierto. Demasiado de eso. O usted dice, yo no... Mire, pero el caso del aborto es la misma cosa. Ellos no saben lo que es lo del amor. Pero el caso del aborto... Pero ellas no saben lo que es el amor. Ustedes saben a lo que me refiero cuando digo verdaderas madres. Eso es correcto, no es distinto. Yo puedo pensar en las veces, miles y miles de veces. Y allí... Entonces, ellas no tenían el amor de la madre, así que tomaban esos bebés y los mataban. Y empeoraba cada vez más. Y un día llegó otro rumor. Ellos iban a tener otra reunión. Faraón convocó a todos sus consejeros y a todos ellos juntos. Ellos llegaron allí y dijo, muy bien, ellos todavía están aumentando. Ahora, ¿qué haremos al respecto? Ese mismo individuo astuto con cara de diablo se levantó y dijo, viva el rey Faraón. Yo tengo la idea. Mire, usted tiene trabajando a los hombres. Usted los hace producir un horno de ladrillos tantos cada día. Los hace fabricarlos de paja. Usted ha matado a los niños y demás. Pero ellos siguen aumentando. La cosa que usted debería hacer es poner a trabajar a las mujeres también. Si usted pone a trabajar a las mujeres, entonces ellas no... Ahora, ese no es el lugar de una mujer. No. Así que él dijo, pero póngase a trabajar a las mujeres y póngalas allí y que ellas también fabriquen ladrillos. Y entonces ellas estarán tan cansadas cuando lleguen a casa que no podrán prepararle la cena a sus esposos. Ellas no podrán ser una buena mamá, ¿ven? Entonces si ellas van a trabajar y siguen así, ellas no serán capaces de hacerlo. Así que usted póngalas a trabajar también. ¡Qué bueno! ¡Vaya! ¡Eres un hombre sabio! Así que él pone a trabajar a todas las mujeres. Y aquí viene el pobre Amram. Llega esa noche y dice, oh, Jocabed, yo no sé qué vamos a hacer. Ahora ellos están poniendo a trabajar a todas las mujeres. Déjame decirte, oh, yo sencillamente no sé qué hacer. Nosotros solo somos esclavos y estamos empeorando cada vez más. Yo predigo esto. Si Dios alguna vez hace algo por nosotros, será después de que todos estemos muertos. Ahora, Dios no espera así, ¿verdad? No, Dios simplemente nos observa a veces, ¿no es así? Muy bien. Así que entonces, esa noche, como él sube y va, voy a orar como nunca antes he orado. Ahora, sí es como se ora, ¿no es cierto? Ore como usted nunca ha orado. Sea verdaderamente sincero. Si usted solo va y dice, Señor, bendice a fulano y a sultano, Dios no toma mucho interés en eso. Cuando usted verdaderamente es sincero, cuando ustedes, muchachitos y muchachitas, oren, sean sinceros. ¿Hacen ustedes eso en la escuela? ¿Le piden a ustedes a Dios que los ayude en la escuela? Cuando ustedes van a la escuela y no sacan muy buenas calificaciones, van ustedes y dicen, Dios, yo quiero que tú me ayudes. ¿Oran ustedes? ¿Cuántos muchachitos y muchachitas oran? Veamos sus manos. ¡Oh, qué bueno! Ahora, eso está bien. ¿Tienen ustedes un lugar secreto donde ustedes van a orar, donde mamá y papá ni siquiera los ven a ustedes? ¿Oran ustedes así? ¿Oran todos ustedes así? ¿Tienen un lugar donde ustedes van y oran y ofrecen una pequeña oración? ¿La ofrecen ustedes todas las noches antes de acostarse? ¿En la mañana además? ¡Oh, qué bueno! ¿Cuántos otros niños y niñas? Levanten su mano, que oran por todo el edificio. ¡Oh, qué bueno! Bueno, miren, eso está bien. Eso muestra que ustedes tienen una verdadera madre y padre que les enseña a ustedes a hacer estas cosas. Ahora, miren, cuando ustedes realmente están necesitados, será mejor que oren con toda sinceridad.
¿No lo han hecho usted? Así que el pequeño Ran sube las escaleras. Oh, vaya, él no quiso cenar. Él dijo, es una lástima. Oh, ella dijo, tú debes cenar, papá. Sencillamente no puedo hacerlo, Jocabed. Yo sencillamente no puedo hacerlo. Oh, dijo, pero tú estás perdiendo peso, estás nervioso y tienes el rostro pálido, estás vomitando tu comida y lo demás. Oh, yo no sé qué hacer. Pero él dijo, querida, si alguien no toma al pueblo en serio, si alguien no ora por el pueblo, ¿qué haremos? Nosotros estamos empeorando. Ciertamente en algún momento Dios oirá. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Dios oirá. Usted entra en seriedad y manténgase allí. Oh, esta vez él sube las escaleras diferentes. Esta vez cuando él sube las escaleras, él se arrodilla, alza sus manos en el aire y grita, Dios, yo te estoy hablando a ti ahora. Amén. Entrando en seriedad. Dios, tú tienes oídos y tú puedes oír. Tú tienes ojos y tú puedes ver. Tú tienes una memoria. Tú conoces tu palabra. Tú conoces tu promesa. Yo te suplico, Dios, que mires para acá abajo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tu pueblo está en angustia y están muriendo. Dios, haz algo por nosotros. Te necesitamos de inmediato. Necesitamos tenerte a ti o pereceremos. Te necesitamos. Te necesitamos si es que queremos vivir. Eso es cuando usted realmente ora. Oh, él oró. Ustedes saben, algunas veces la gente cuando ellos oran se cansan. ¿No se cansan ustedes, mamá y papá? Oh, se cansan mucho. El hermano Abraham algunas veces se cansa tanto que casi se desmaya cuando se pone a orar tanto tiempo. Me pongo tan débil, estoy sin comer y demás durante días y oro y oro y oro y predico y sencillamente llego a un lugar que casi me desmayo. A veces la gente se pone así. Ese no es el momento de darse por vencido. Siga adelante. Dios contestará. Sí, señor, manténgase aferrado. Sí, señor. Así que él sube los escalones crujientes y puedo ver a Jocabed pasar por allí y decir, oh, Amram, no, cariño, yo creo. Ahora, Jocabed, mira, tú eres una fina y adorable. Ella era hermosa, una madre hermosa y bonita. Y él seguía haciendo, siguió haciendo, la acarició a ella así. Dijo, mira, mamá, regrese y acuesta a Aarón y a Miriam. Y yo voy a orar. Y mira, si me oye llorando, no subas. Bueno, pero Amram, ¿qué vas a hacer, cariño? Tú estás casi muerto. Sí, pero yo tengo la carga del pueblo en mi corazón. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que permanecer sobre mis rodillas. Y así que todo el pueblo, él dijo, hoy solamente hoy. Allá en el cerro ladrillo, yo estaba allá abajo y seguía diciendo, bueno, hijos, Dios escuchará. Y un hombre grandote se acercó, puso sus manos sobre cabeza y dijo, ¿cuándo escuchará él? ¿Cuándo escuchará él? Ven. Como la gente se está volviendo amargados. Ellos se están volviendo contra Dios porque ellos oran, oran, oran y nada sucede. Y este ora y ora y ora y nada sucede. Y todos los sacerdotes dicen, los días de los milagros ya pasaron. La única cosa que podemos hacer es someternos a estos capataces que adoran paganos. O mejor dicho, Dios es pagano y así sucede. ¿Y qué podemos hacer? Pero él dijo, pero yo creo en Jehová. Amén. Yo creo que él todavía contesta la oración. ¿Creen ustedes eso? ¿Ustedes lo creen? Amén. Todos los que creen eso digan amén. Todavía contesta la oración. Muy bien, ese cuerpecito frágil que había perdido mucho peso, él sube los escalones crujientes. Va allí, se arrodilla y dice, oh, Jehová. Oh, él oró como nunca antes había orado. Él dijo, Jehová, mira aquí, tú eres un Dios real. Nosotros creemos que tú tienes oídos. Nosotros creemos que tú tienes ojos. Y tú conoces todas las cosas. Y nosotros creemos que tú eres el Dios de los hebreos. Y nosotros somos el pueblo de la promesa. Nosotros creemos que tú cumples tu palabra. Dijo, mira a estos paganos aquí, como ellos están tomando nuestro trabajo barato y construyendo grandes carreteras e ídolos y todo. Tú, Jehová, te quedarías tú sentado en el cielo y dejarías que los paganos gobiernen sobre ti. Yo no creo que tú lo harás. Amén. Yo todavía no creo que él lo hará. Amén. Cuando el diablo venga, Dios todavía es Dios. Correcto. Él no permitirá que el diablo haga eso. Yo creo que es el día cuando la moda y tonterías y toda esta bobería está aconteciendo. Pero Dios aún reina y él todavía es Dios. Correcto. Lo que necesitamos es alguien como Amram, que tenga la carga en su corazón, que permanezca allí y ore intensamente hasta que los cielos se abran allá. Dios descienda y conteste la oración. Amén. Ahora, mira aquí, dijo, Dios, ¿permitirás tú que los paganos se burlen de tu pueblo así? Han pasado semanas, meses y años. Nosotros oramos constantemente. Las lágrimas bañan nuestros... Oh, Dios, ¿permitirás tú semejante cosa?
Yo me pregunto, ¿y cuando miles de bebitos son lanzados a los ríos y alcantarillas y no se les permite vivir y se practican los abortos y todo lo demás? Oh, Jehová, ¿permitirás tú que tal cosa continúe? Hoy, cuando el whisky, la cerveza y la vida nocturna y todo está clamando, y aún el púlpito se ha vuelto tan débil que ellos temen decir algo al respecto. ¡Jehová! ¿Permitirás tú que semejante tontería continúe? Él contestará algún día. ¡Oh, su ira es terrible cuando viene! Sí, Señor. Mujeres saliendo y haciendo que sus bebés mueran, un cenicero para depositar la ceniza y todo lo demás, y la gente lleva a sus niños a las cantinas, muchachitas y muchachitos sentados allí de 6 u 8 años de edad, bebiendo, cosas así, y la nación legalizándolo, y que está bien. ¡Oh, qué cosa! ¿Piensan que Jehová no ve eso? Cuando ellos aún se están burlando de la gente que realmente están bien con Dios, todas estas cosas sucediendo, burlándose. Sigan aferrados, sigan aferrados. Jehová contestará, no se preocupen. Muy bien, sigamos un poco más. Lo encontramos él allá arriba orando y él llega a estar tan cansado que se acuesta. Él ora hasta que sencillamente cae al suelo. No puede seguir más. Toma una pequeña siesta. Luego despertó. ¿Qué sucede? Mira aquí alrededor. ¿De dónde viene esa luz? Oh. Mira, parada allí en el rincón. Allí estaba parado un ángel, su espada colgando allí a su lado. Oh, él miró otra vez y se frotó los ojos. Él se acercó sobre sus rodillas y dijo, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Dijo, Ram, yo soy el ángel de Dios. He sido enviado desde el cielo para decirte que Dios ha escuchado tus oraciones. Yo he venido para decirte que Él va a enviar un libertador. Él se acuerda de todas sus promesas. Mire, yo veo al ángel mirarlo. Está desenvainando su espada y la apunta hacia el norte. Amram se quedó mirando. Él dijo, exactamente hacia la punta de esta espada está la tierra prometida. Y yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, vuestros padres, que ustedes heredarían esa tierra. Y yo he escuchado el gemir del pueblo, he escuchado el clamor de los hijos de Israel. Y he descendido. Y yo quiero que sepas que tú vas a desempeñar un papel muy importante en esto, Amram, por cuanto tú fuiste fiel en la oración. Tú fuiste fiel en tu casa. Y como por este tiempo, el año que viene, Jocabed, tu adorable esposita, va a abrazar un bebito varón. Y ese varoncito va a ser un libertador. ¡Un libertador! ¡Gloria! Dijo, oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Oh, él es tan hermoso. Él miró, miró y el ángel empezó a elevarse. Pareció como que el cielo entero se abrió y él salió de la habitación. Él esperó un rato. Dijo, oh, yo no estoy fuera de sí. Bajó rápidamente las escaleras y dijo, Jocabed, Jocabed, ven rápido. Dijo, sí, ¿qué pasa, querido? Dijo, ponte de pie. Y la luz de la luna brillando en la ventana, ella se veía hermosa. Y él dijo, acabo de ver a un ángel de Dios. Y él me dijo todas estas cosas. Oh, ¿cómo lucía él? Dijo la madre, ¿cómo lucía él? Dijo, oh, él era hermoso. Él traía puesto un manto brillante, sus ojos destellaban. Él tenía una espada en la mano y la apuntó hacia el norte. Y él dijo que nosotros íbamos a tener un bebé como en este tiempo al año que viene. Y que este niño iba a salir y ser un conquistador, y que iba a libertar a su pueblo. ¡Oh, aleluya, Jocabed! Y él se fijó que ya estaba callada. Su rostro, su mirada estaba fija, sus grandes ojos se quedaron mirando. Jocabed, ¿qué te pasa? ¡Oh, Amram! No, no, no. ¿Tendremos un hijo varón? Sí. ¡Oh, no puedes! ¿Sabes qué? Oh, si tú nunca hubieras tenido esta visión. ¿Sabes qué? Faraón está matando a todos los niños. Sí, pero tú sabes, si Dios nos da este bebé, Dios cuidará del bebé. Amén. Dios lo prometió, Dios cuidará de él. Bueno, el día siguiente él va a trabajar y todos los hombres allá, ellos se fijan bien en Amram. En lugar de llegar, ustedes saben, todo cabizbajo y preocupado, tenía sus hombros erguidos, decía, pasen más ladrillos. Vamos, pues, vámonos.
¿Qué pasa? Gloria a Dios. Dios va a contestar la oración. ¿O no? Ustedes saben, lo hace sentir bien a uno cuando uno obtiene una respuesta. ¿No sabemos eso nosotros, papá y mamá, cuando Dios nos da una respuesta? Uno no tiene que ver una visión, solo saber que la respuesta está allí. Eso es todo. Eso es todo. Simplemente saber que la respuesta está allí. Ahora, escuchen atentamente. Ahora, quiero que escuchen lo que sucedió. Ahora, ustedes saben, al poco rato le dijeron, muy bien, Amram, ¿qué te pasa? Dios va a contestar la oración. Dios va a contestar la oración. Bueno, ¿cómo va a contestar la oración? Eso no tiene nada que ver. El anciano se acercó y le dijo, mira, ¿cuándo crees tú que él contestará? Bueno, no te voy a decir porque a fin de cuentas tú eres un incrédulo. Pasa más ladrillos. Los arroja allá adentro así. No, señor, a uno no le importa. Uno tiene que decirle todas las cosas a los incrédulos, ¿verdad? No tiene nada que ver. No, señor, ciertamente que no. Pásame más ladrillos, aleluya. Va a contestar la oración. Así es como uno se siente cuando uno sabe qué va a ocurrir. No es así, sí, señor. Bueno, ¿cómo va el celular? Tú no lo sabes, de todos modos, así que solo sigue pasando ahí. Lo metió todos allí adentro. Puso todos los ladrillos allá adentro y esa noche él se fue a casa. Dijo, ojo, piénsalo. Vamos a tener un bebé. Oh, y él va a ser el libertador. Dios lo va a enviar a él. Oh, va a ser maravilloso. Oh, pero yo... Oh, ya deja de preocuparte, oh. Dios está escuchando en el otro extremo ahora. Dios tiene oídos, Dios puede oír, Dios tiene manos, Él puede libertar. Así que, oh, Él tenía mucha fe. Usted sabe, cuando usted ora intensamente y obtiene respuesta, usted realmente obtiene mucha fe entonces. ¿Alguna vez oró usted por algo que usted sabía que Dios lo iba a hacer por usted? ¿Ustedes niñas hacen eso? ¿Y los niños? Seguro. Es allí y ustedes saben qué va a suceder. Muy bien. Pasa un año completo y de repente, aquí llega Amram del trabajo un día. ¿Qué sucedió? El bebé más lindo. Oh, él era una lindura, como de este largo. Y entonces ella lo levanta y se lo entrega a Amram. Y él lo besa, ustedes saben, lo ama, ven. Y la madre lo estaba cargando. Oh, qué tesoro. Ella dijo, oh, pero tú sabes, yo estoy muy asustada de este niño. Él es una criatura tan dulce. ¿Y saben qué? La Biblia dice que este fue el niño más hermoso que alguna vez ha nacido. Ahora, yo sé que las madres no estarán de acuerdo conmigo en eso. Ellas pensaron, la madre de usted, la madre suya pensó que usted era el niño más hermoso, ¿verdad? Sí, ella tenía el derecho de pensar así, pero la Biblia dice que este era un niño hermoso. Oh, él era una joya. Dios tenía sus manos sobre él. Oh, él era una criatura más linda. Él se acostaba allí. Él solo hacía una pequeña sonrisita sin dientes. ¿Tuvieron ustedes algún hermanito y ellos cuando no tenían dientecito, sonreían así, y de repente usted sabe, ¡ah! Oh, vaya, Dios mío, ¡fiu! Muchas brujas escondiéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Llevándolo abajo. Tú sabes cuál es la orden, ¿ves? Si esas brujas de nariz larga pasan por aquí, ellas tomarán nuestro bebé y lo matarán. Así es. No podemos dejarlo llorar. Así que, oh, necesitaba un poco, necesitaba desayuno, cena. Así que la madre se lo lleva al rincón, lo amamanta, ustedes saben. Y entonces, ella está bien. Así que, un par de noches después de eso, ellos estaban jugando con él y ¡guau! E hizo otra vez. Ustedes saben, comenzó a llorar. Ella fue rápidamente y se escondió. Lo escondió rápidamente así, abajo, muy abajo, en la parte de atrás, en la pared. Amran había arreglado un lugarcito donde puede esconder al bebé. Luego, de repente, escucharon algo en el piso de arriba hacer. ¡Shh! ¡Vamos! Todos corrieron a un solo lugar, dijeron, son ellas, son esas brujas. Esos dedos largos con las uñas pintadas, y ustedes saben, las brujas miraron allá abajo, se asomaron por la ventana, dijeron, sí, son ellas, están paradas allí. ¡Abran la puerta! Amram salió y abrió la puerta y dijo, ¿qué quieren? Tú tienes un bebé aquí adentro, y nosotros lo sabemos, y vamos a llevárnoslo. Nosotros no tenemos ningún bebé que darles. Así era. De todas maneras, vamos a entrar para mirar. Nosotros somos policías. ¿Ves nuestras placas? ¿Y no es eso algo terrible para una mujer ser? Nosotras somos policías. Tenemos nuestros derechos de parte de la autoridad. Ustedes saben, nosotros las tenemos a ellas aquí hoy. Y así que, entonces, ellas entran, pasan, voltean el sofá y abren todas las gavetas y sacan y riegan todo en el piso y sacan todas las ropas de cama y las sacuden, suben a las caras y encuentran donde papá tenía un lugarcito secreto. Buscaron por todas, pero no pudieron encontrar al bebé. No pudieron encontrar al bebé. Así que se acercaron a la mujer y la pobre Jocabe parada allí. Su rostro estaba blanco. Y se acercaron y dijeron, miren aquí. Nosotros sabemos que tú eres madre. Lo sabemos por tu apariencia. Sabemos que tú eres una mujer que está amamantando. Y sabemos que ese bebé está aquí. Regresaremos. Lo atraparemos. Y salieron por la puerta. Tiraron la puerta y salieron. Ella dijo, oh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces Amram dijo, orar. Esa es la cosa por hacer. ¿Esa es la cosa? Orar, oremos. Oh, yo no sé qué hacer. Oh, entonces él dijo, ahora, mira, tranquilízate. Y ve y amamanta al bebé otra vez. Yo voy a subir para orar.
Entonces él sube las escaleras y ora. Dijo, Jehová, tú tienes oídos. Jehová, tú tienes ojos. Jehová, tú puedes oír. Tú puedes contestar la oración. Tú nos diste este bebé. Tú nos diste tu promesa. Y tú cumplirás tu promesa. Y tú guardarás a ese bebé. Yo estoy confiando. Después de orar, quedó tan cansado que se desplomó así y se quedó dormido. Él estaba muy cansado. Trabajó todo el día y orando toda la noche. Él estaba cansado. Y entonces, ¿saben ustedes qué sucedió? Él se quedó dormido y tuvo un sueño. Ustedes saben, Dios habla en sueños también. ¿No es verdad? Seguro, Él sí habla. Sí, Él habla, ¿ven? Y Él habla en sueños. Oh, Él despertó y dijo, oh, eso es. Yo debía haber pensado en eso. Eso es lo que yo debo hacer. No diré nada acerca de eso. Él bajó las escaleras y dijo, Jocabé. Sí, querido. Oh, yo estoy tan cansada, yo no puedo dormir. Oh, vete a dormir, vete a dormir. Todo ha terminado. ¿Cómo lo sabes? Oh, yo sencillamente lo sé. Yo tengo la confianza. En lugar de papá subir esa noche para bajo al sótano, él estuvo ocupado allá abajo. Me pregunto qué estaba él haciendo. Bajemos sigilosamente y allí veamos. Lo veo allí abajo haciendo, el man ahora empieza a traer el golpe. Pum, pum, pum. Su junco mira bien, lo tuerce para ver si está bueno. Pequeño Aarón salió ese día, Aarón, y recogió una brazada de ellos, lo puso en el sótano. Ustedes saben, cuida de ti. La religión antigua es toda verdadera como el azul del cielo. Se amarra alrededor. Ella dijo, Amram, ¿qué te pasa? Aleluya, nada, querida, sigue. La religión antigua. La religión antigua. Voy a poner esto por aquí, tú sabes. La religión antigua. Shh. La sella toda. Y eso es suficiente para mí. Dame esta antigua. Él estaba haciendo algo. Ustedes saben, después de que pasó unas 2 semanas, de repente ellos se preguntaban qué estaba él haciendo. Así que una noche cuando todos estaban dormidos, sube las escaleras y trae esta cosita, ustedes saben. Y la sube así. Y él la lleva arriba, levanta la sábana donde su esposa Jocabé estaba durmiendo. Él la mete bajo la sábana y el pequeño Aarón y la pequeña Miriam estaban dormidos. Ustedes saben, ella era una lindura esa muchachita. Y también lo era el pequeño Aarón, así que él la metió allí debajo. Él dijo, Jocabé, querida, ¿has estado en el sótano orando a estas horas de la noche, Amram? Dijo, no, yo estaba en el sótano alabando a Dios. Dijo, ¿qué has estado haciendo? Dijo, yo quiero decírtelo. Mira, tú sabes que esas brujas van a regresar, ¿sí? Y yo quiero decirte lo que vamos a hacer. Ya hemos tenido al bebé por 3 meses y tenemos que deshacernos de él. ¡Oh, Amram! ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué? Tenemos que deshacernos del bebé. ¿Deshacerte del bebé? Sí. ¡Oh, tú eres cruel! No, yo no soy cruel. No, no, no. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué quieres decir? Pues tú serás tan malo como Faraón. ¿Qué vas a deshacerte de nuestro bebé? Sí, vamos a hacernos del bebé. Oh, nosotros no podemos. Ahora, escucha. Si nosotros lo guardamos, vamos a perderlo. Pero si se lo damos a aquel que nos lo dio a nosotros, él lo encontrará. ¿Es correcto eso? Ahora, si tú lo guardas, vamos a perderlo. ¿Cómo lo vas a perder? Pues esas brujas van a venir y se lo van a llevar. Miren, y si ustedes guardan esa alma y viven como el mundo, ustedes la van a perder. Las brujas del infierno están tras ustedes. Y eso es cierto. Toda esta locura del mundo y cosas allá afuera están en poste. Ustedes las van persiguiendo. Si ustedes la guardan, la perderán. Pero si ustedes se la dan a aquel que se la dio a ustedes, ustedes la encontrarán y la guardarán. Miren, ¿cómo es? Si nosotros la guardamos, ¿qué hacemos? La perdemos. Si la entregamos a Cristo, ¿nosotros qué? La guardamos. Amén, qué bueno. Ahora sí responden correctamente. Ahora, él dijo, Jocabé, vamos a perderlo si lo guardamos. Así que si se lo devolvemos a aquel que nos lo dio, entonces lo guardaremos, lo conservaremos. Ahora bien, ustedes tienen un alma y papá y mamá, ustedes igual. Pero si ustedes la guardan, van a perderla. Eso es correcto. Las brujas del infierno se la llevarán. Ellas la andan buscando. Pero si ustedes la devuelven a aquel que se la dio a ustedes, ustedes la conservarán para vida eterna. ¡Aleluya! ¡Amén! Discúlpenme, niños. Yo sencillamente soy lo suficientemente anticuado como para gritar.
Si ustedes la guardan, digámoslo todos juntos, si la guardan, la perderán. Si ustedes la devuelven, aquel quien se las dio a ustedes, la conservarán. Amén. Ahora recuerden, entréguensela a él. Ahora, vigilemos. Oh, ella comenzó a llorar. Dijo, oh, ¿qué vas a hacer con él? Y ella dijo, mira aquí, quiero mostrarte algo. ¿Qué tienes allí bajo mi cama? Dijo, déjame mostrarte. Y él la sacó. Oh, es una pequeña canasta de junco. Es un pequeño barco, es lo que es eso. No tiene timón y no tiene velas. No tiene cañones. Y sin embargo, va a transportar la carga más preciosa que jamás ha sido transportada por un barco hasta ese tiempo. ¿Sí? No tiene capitán ni ninguna tripulación. Hermoso. Yo conozco un barco así para un adulto también. Oh, ella dijo, Amram, déjame mirarla nada más. Amram, déjame verla. Y ella se acercó y dijo, mira aquí, yo tengo una pequeña tapa en ella. Levantará la pequeña tapa. Dijo, apesta. Caramba. Dijo, sí apesta. ¿Por qué? Yo la llené de brea. Está toda calafateada por todas partes. Brea es asfalto, ustedes saben. Así que ellos le pusieron brea por todas partes. Pero eso es lo que estaba hirviendo allá abajo. Y lo vació por encima de estos juncos. La había calafateado. Dijo, ves, el agua no se le puede meter entonces. Ven, ella está toda sellada. Dijo, no puede entrar en ella, o sea, el agua. Yo la unté, le unté brea. Dijo, huele mal. Ustedes niños saben lo que es asfalto cuando ellos lo arreglan las calles. ¿No es así? Ese olor tan terrible, pero eso mantiene... Tapa todas las grietas en la calle y eso es lo que hace. Evita que el agua entre. Y eso es lo que hace la oración por el creyente. Eso es lo que mantiene el mundo alejado de ustedes. Cuando ustedes se hincan, cuando ustedes se hincan de rodillas y dicen, Señor Jesús. Y entonces la sangre baja y los sella a ustedes por completo. Para que el diablo no los pueda tocar. Bien, es cierto. Así que entonces muchas veces la gente anda por allí y dice, oh, es terrible, pero eso no importa. Eso lo mantiene a uno salvo. Bien, esa es la cosa principal, mantenerse a salvo. Usted le dice, tú eres anticuado, pero eso no importa, lo mantiene a uno salvo. Bueno, dijo, ¿qué vamos a hacer? Bien, te diré lo que haré, lo vamos a hacer. Vamos a tomar al bebé y vamos a tener una pequeña despedida. Vamos a tomar al bebé y lo vamos a meter allá adentro y lo vamos a poner en el río Nilo. ¡Oh, no! ¡No, no! Amram, ¿tú no puedes poner a nuestro bebé allá en el río? Sí, sí. Yo sé lo que estoy haciendo. Bien. Él había tenido un sueño y sabía lo que debía hacer. Dios le había instruido. Él sabía que iba a hacer. Él construyó esto y él vio que era el mismo tipo de arca que salvó a Noé allá atrás, en su tiempo. Así que él dijo, mira aquí, yo dejaré un pequeño orificio en la parte de arriba para que él pueda respirar, ¿ves? Él puede recibir sol por allí. Y ustedes saben, el arca en la antigua Biblia, allá en el pasado, estaba hecha de la misma manera y tenía un agujero justo en la parte superior de ella para que ustedes pudieran ver adentro, ¿ven ustedes? Y para que él tuviera mirar hacia arriba. Así que entonces este pobre bebito sin nombre siquiera tenía nombre. El bebito sin nombre y sin embargo, era el bebito más lindo del mundo. La siguiente noche, cuando ellos llegaron y esperaron como hasta las 3 de la mañana, y luego él se acerca, terminó de orar, se acerca y dice, ahora vamos, Jocabed, levántate. Entonces ellos despertaron al pequeño Aarón y a la pequeña Miriam. Ella dijo, tú vas a agarrar a nuestro hermanito, nuestro bebé, y lo vas a poner en el Nilo. ¿Dónde están todos esos cocodrilos, verdad? Y él le echó su cabellito hacia atrás. Ella tenía ojos bonitos y cabellito bonito. Y entonces la besó en su mejilla. Le dijo, cariño, a mí también me duele. A mí también me duele. Pero debemos hacer esto. Vean ustedes, muchachitas y muchachitos, a veces nosotros tenemos que hacer cosas que nos duelen, pero debemos hacerlo de todas maneras. Cuando la muchacha diga, oye, ¿alguna vez fumaste cigarrillo? Tú le dices, no. Bueno, prueba uno. Oh, yo soy tu amiga. Tú sabes, sí, tú prueba uno. Pudiera dar un poquito, pero yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Si te dicen, ¿vendrás tú? ¿Irás al cine conmigo esta noche? No, yo no voy al cine. Pues pudiera irte un poco. Oh, eres simplemente una anticuada. No creas eso. Pudiera irte un poquito, pero simplemente dale la espalda. Esa es la cosa correcta por hacer, ¿ves? Siempre hagan eso. Hagan la cosa correcta, bien. Y ahora, cuando las muchachas están aprendiendo este bailecito y cosas así y quieren que ustedes lo hagan, dígales, no, ustedes no lo hagan, ¿ven? Oh, bueno, es muy divertido. A ustedes no les importa cuán divertido sea. Ustedes quieren hacer lo que es correcto. Siempre hagan lo correcto ahora. Ustedes recuerden eso ahora. Ustedes no lo olvidarán, ¿verdad? Ahora miren, ¿qué hicieron ellos? Entonces tomaron al bebito y subieron allí. Y el pequeño Aarón vino y dijo, papi, ¿qué va a hacer con nuestro bebé? Dijo, Aarón, siéntate aquí en mi regazo, cariño. Dijo, mira, Aarón, si nosotros guardamos al bebé, ¿qué vamos a hacer? Perderlo. Pero si ponemos al bebé nuevamente en las manos de aquel que nos lo dio, ¿qué haremos? Lo vamos a conservar. Eso, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer, papi? No lo sé, no sé cómo va a suceder, pero Dios lo hará.
Y así, pues ellos colocan al bebito allí y él se va. Aquí van ellos ahora, están yendo hacia la puerta. Bajan hasta la puerta, él mira en esta dirección hacia la calle, en aquella dirección hacia la calle, no venía nadie. Dijo, vamos a Ocabed, vamos Aarón, sí, vengan, vamos, Miriam, vamos. Ellos agarran su pequeña arca. Aquí viene el pequeño. Aquí viene Aarón, Miriam con su hermanito, llorando. La Ocabed. Van mirando la calle, ten cuidado. Van por la calle. Tenga cuidado. La mamá cargando el bebé. Cargando el bebito. Madre va cargando. Van cargando. Ellos llegan hasta el río. Oh, es un río grandísimo. Segundo más grande en el mundo. Así que entonces, un río grandísimo, veloz y lleno de cocodrilos grandotes. Y oh, ellos estaban gordos. Es que ellos les habían dado de comida a todos esos niños. Ellos estaban bien gordos. Y ella dice, Jocabel, le dice a Enrán, a su esposo, le dijo, oh, que si los caimanes agarran el arca, que si los cocodrilos aquí la tocan. Dijo, no te preocupes, si ellos llegan a meter su nariz en ese asfalto, ellos se alejarán por completo, ¿ves? Por eso es que apesta, ¿ves? Se le pegará la nariz, dijo, él no podrá oler la carne humana, así que se alejará. Ese asfalto le fará vuelta mal que huirán. Todo estará bien, no te preocupes. Así que ellos lo pusieron en el suelo, la pequeña arca, y él dijo, ahora, amamanta al bebé. Entonces la madre toma al bebé y lo amamanta, y ella amamanta al bebé hasta que este obtiene su desayuno, temprano en la mañana. Luego ella lo besa, y ella dijo, mira, Aarón, tú lo puedes besar, y Aarón lo besa, y luego lo lleva a Miriam, y ella lo besa, y la madre lo besa, y oh, ella dice, yo simplemente, shh, shh. Ahora escuchen, nosotros tenemos que ser soldados, ven, tenemos que ser soldados. Miren, todos ustedes quieren besarlo otra vez, y todos ellos lo besan otra vez, luego lo ponen allí adentro. Y la madre hizo una pequeña manta y se la puso allí, una almohadita, y lo puso en eso. Y dijo, precioso, Dios te bendiga. Shh, se encargaron de eso, no te preocupes. Cerró la puerta y allí va él, vadeando dentro del agua. ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo en el cielo en ese momento? ¡Aleluya! Ustedes saben, cuando aquí abajo suceden cosas, hay algo ocurriendo allá también. Amén. Yo puedo ver a Dios levantarse de su trono, caminar por allí y decir, Gabriel, Gabriel, ¿dónde estás? Y Gabriel dice, heme aquí, Señor. Ven aquí un momento. Yo quiero mostrarte algo. Dijo, todos ustedes ángeles, júntense aquí, yo voy a mostrarles algo. Yo tengo gente que me cree. Sí. Yo tengo gente que confía en mí. Vengan aquí un momento. Es bueno que todos ustedes, los ángeles, échenle un vistazo a esto. Miren, ¿dónde está? Allá abajo. ¿En dónde? Sí, 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 sí lo veo. Miren, justo allá abajo. ¿Ven el borde de esos juncos allí, ese carrizal y cosas? Sí. ¿Ven allí? ¿Qué es? Allí está un hombre con sus manos levantadas en el aire sobre sus rodillas, invocándome a mí. Una madre llorando y los niños llorando. Ellos están confiando en mí hasta el fin. Gabriel, ¿tú recuerdas cuando fuiste allá? ¿Tú recuerdas a ese hombre? Sí, yo me encontré con él esa noche en el cuarto y le hablé. Sí. Él aún confía en mí. Yo tengo gente que confía en mí. Yo tengo gente que confía en mí hasta el final. ¿Lo ves? Míralo. Sí, oh, no es eso, ser valiente. El padre va caminando en el agua, comienza a empujar la pequeña barca hacia adentro. Yo puedo irlo al decir, Gabriel, sí, señor. Llama 10,000 ángeles a la escena. Dales órdenes enseguida. Llama a las huestes celestiales. Colócalos todos a lo largo de las barandillas del cielo y ponlos por todas las islas. Ordeno que ningún cocodrilo toque ese cargamento. Nada lo tocará. No permitas que ni siquiera un pedazo de madera se le acerque. Aleluya. Gabriel dijo, así se hará. Excelente. Suenen la trompeta y 10,000 ángeles vienen armados. Piloto, ¿dónde vas tú a estar, señor? Yo estaré en el otro extremo. Él siempre está en el otro extremo para recibir. Yo esperaré en el otro lado. Yo tengo un propósito. Cuando la gente confía en mí, yo tengo algo, un propósito. Todo estará bien con ellos. Muy bien. Él baja hasta el otro extremo, veo a Moisés, o mejor dicho, al pequeño Aarón y a los demás regresando por la calle, llorando,
Obsérvenlo. La pequeña Miriam, ella todavía está parada allí observando. Y decía, oh, dijo, vamos, Miriam, ya está amaneciendo, vamos, los gallos ya están cantando, vamos, está haciendo de día, vamos, cariño. Dijo, oh, papi, papi, por favor, una vez más, déjame que yo me quede parada aquí, déjame observarla y déjame ver qué sucede. Yo regresaré a casa dentro de un rato. Oh, esa es una buena idea, Miriam, pudiera estar bien así. Tú solo quédate parada aquí y observa lo que sucede. Muy bien, yo vigilaré. Mira, ve rápidamente a casa dentro de un rato, simplemente ve lo que sucede. Y ven y avísanos qué sucede. Muy bien, papi. Y así se fueron a casa, tienen que darse prisa, la pequeña Miriam. Ella se queda allí y observa. De repente se hace un día, oh, oh, oh. ¿Qué es eso que viene allí? Es un tronco. No, eso es un caimán. Oh, él volteó. Ajá. ¿Qué vio él? Él vio lo que mucha gente no ve. Ese pequeño cargamento estaba yendo, flotando por allí. Ellos pensaron que este no tenía ningún piloto. Pensaron que no tenía capitán. Pero sí. Ellos estaban reunidos todo alrededor. Aquí viene un pequeño cocodrilo y dice, oh, mira allí. Aquí viene él flotando por encima así. Él hace, oh, no. Oh, no. Tú no puedes acercarte a ese cargamento. Allí estaba el emancipador que libertaría del cautiverio a 3 millones de judíos. Todos los demonios del infierno no podían tocarlo. Y allí iba esta pequeña arca hecha de asfalto flotando en el río. De repente entra en un remolino. Oh, dice, mira, oh, oh, mira, eso es el remolino, míralo, mira, mira, míralo así. Y cuando se dio cuenta, de repente salió de allí. Así es como sucede. Nosotros entramos en un remolino a veces, en esta pequeña barca. No se preocupen, hay alguien vigilando. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen a Él. Hay 10,000 de ellos en la lista de marcha ahora mismo. La pequeña Miriam, ella baja, se sube sobre esta roca grande y ella se asoma sobre ella así y mira hacia abajo. Ella vigila el arca, sigue bajando por aquí, pasa por este montón de lirios. Poco rato está atascada allí, se atasca allí, dice, oh, yo me pregunto. Ahora el papá le había dicho a ella, que no dejes que nadie te vea vigilando eso. Si alguien aparece, solo actúa como que tú ni siquiera la estás mirando. Sigue por otro lado. No actúes como que la estuvieras vigilando en lo absoluto. Solo sigue adelante. Muy bien, dijo ella. Sigue bajando por la orilla y se atasca. De repente allí estaba un gran montón de pescadores y ella hizo como que ella simplemente era una niñita que andaba por allí. Miren, ya eran como las 10 de la mañana. Ustedes saben. Así que ella simplemente siguió caminando abajo y mantiene su ojo mirando hacia atrás, así de lado, para ver dónde va el arca. Un poco rato, ella pasa al lado de otro grupo y sigue vigilando, sigue un poco más lejos, continúa yendo un poco más después. Después de un rato llega hasta un muro bien grande. ¿Qué puede hacer ella? Ella no sabe qué hacer. Bueno, ella no puede subir por encima del muro, así que se mete al agua y sube así y se arrasa sobre la parte de arriba. Ella sube y sigue caminando y de repente está en un hermoso jardín. Flores floreciendo en todas partes y es muy bonito. La escuchen solo un momento. Ahora observen, muchachitas. Flores bonitas y oh, los árboles están todos arreglados. Aquello se veía tan bonito. Es un parque. Oh, ella dijo, mira eso allí. Oh, vaya. Yo estoy en el parque del palacio. El palacio del faraón en el parque. ¿Qué voy a hacer aquí? Si me llegan a descubrir aquí, oh, vaya. ¿Qué me harían? Y ella observó. Allí va la pequeña arca y como que se detuvo allí en el agua y solo flotaba alrededor en el agua. ¿Por qué será? Y ella escuchó a alguien hablando. Ella se esconde debajo de los arbustos. Se sentó y se asomó así, ustedes saben, la pequeña Miriam. Ella empezó a asomarse para ver. De repente, ahí vienen unos hombres grandotes, de tez oscura, cargando un pabellón así. Y las doncellas le seguían y ellas estaban cantando. Y aquí viene una mujer y ella tiene una gran banda de oro alrededor de la cabeza y ella desciende. Ella tiene puestas unas vestiduras muy bonitas y cosas. Y ella escuchó a una de las doncellas decir, Su Majestad, ¿usted cree que el agua estará caliente esta mañana? Miriam dijo, Majestad, oh, eso debe ser la realeza, así que yo seguramente estoy en el parque. Y si me descubren aquí adentro, ¿qué me harán? Muy bien, ella pues desciende y estos hombres enormes de tez oscura cargando esta vara así, bajan así hasta la orilla del agua y ella se quita la ropa. Una doncella, la otra tiene las toallas y la otra tiene el jabón y ella estaba bajando allí para tomar su baño en la mañana. Así es que ella baja allí, comienza para prepararse para tomar su baño, se quita los zapatos y dice, meteré mis dedos en el agua para ver si ya está caliente. Oh, está agradable. ¿Qué es eso que está allá? Oh, la pequeña Miriam dijo, ella vio el arca. Dijo ella, ¿eso es un cocodrilo? Uno de esos hombres grandes y fuertes dijo, un momento,
Yo averiguaré. Camina dentro del agua. La levanta así y entra, dice. Su majestad, se la entrega a la doncella y la doncella la agarra y se la da a ella así. Y ella la pone en el suelo. Ella dice, ¿qué es? Apesta. Tiene asfalto por todos lados. Miren aquí, tiene un orificio en la parte de arriba. Miren, dice, oh, oh, allí va mi hermanito. Allí va mi hermanito. Y entonces ellos la abren así. Oh, era un bebé. Y este comenzó, el bebito más lindo en el mundo. Y oh, Dios, que pudiera causar odio, pudiera causar amor. Y todo el amor que él pudiera poner en el corazón humano de una madre por un niño, él lo puso en el corazón de esa niña. Y ella dijo, eso no sé. Yo sé lo que es. Es ese mal padre mío. Él es tan malo. Mandó a matar a todos los niños hebreos. Y una de esas madres ha lanzado a su bebé al agua esperando que aterrice donde pueda. Él es malo, pero él no matará a este porque este es mío. ¿Ven cómo Dios está orando? Ella lo levantó y lo besó, y el bebé lloró. Y cuando lloró, calentó su corazón. Ella lo llenó de ternura y dijo, pobrecito, dijo, lo tomaré, voy a llamarlo, le voy a dar un nombre. Y fue que ella obtuvo su nombre. ¿Cuál fue su nombre? Moisés. Moisés significa sacado del agua, ¿ven? Ella dijo, ahora lo llamaré Moisés y él será mi propio bebé. Yo lo cuidaré. Pero ahora, ella dijo, pero soy una doncella, no puedo amamantarlo. Yo no tengo forma de alguna de amamantarlo. En aquel entonces ellos no tenían biberones y esas cosas. Las mujeres no fumaban cigarrillos como lo hacen ahora. Ellas no se llenaban de ese veneno. Entonces dijo, bueno, si ustedes conocen, dijo, ¿qué haré? Entonces ella dijo, yo. Y una de ellas dijo, le diré a su majestad, yo buscaré una nodriza para su bebé. Oh, y ella dijo, eso está muy bien. Y algo habló, un ángel parado allí en el arbusto, dijo, Miriam, allí está tu oportunidad, allí está tu oportunidad. La pequeña Miriam salió corriendo y le dijo, mira, tú no digas nada, no abras la boca, sale y di que tú buscarás una nodriza y ve y busca a tu madre. Muy bien, ella entonces dijo, su majestad. Ahora, normalmente yo hubiera dicho, ¿qué estás haciendo tú aquí adentro? Pero ven, Dios había cubierto todo aquello. ¿Por qué? Tenía 10,000 ángeles en marcha. ¿Ven? Su programa iba a resultar. Él tenía 10,000 ángeles parados allí. Así que de repente dijo, sí, amorcito, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella dijo, yo simplemente la vi a usted con el bebé. Dijo, yo sé en dónde está una buena madre que le cuidará a su bebé. Ella dijo, ve y búscala y dile que le daré $300 a la semana para que me cuide a este bebé. Y yo le daré toda una habitación en el palacio. Y si tú sabes a dónde hay una mujer hebrea que sea nodriza que pueda amamantar a este bebé, este es mi bebé. Dijo, sí, su majestad, yo le buscaré una. Dijo, mira, espera un momento. Antes de entrar al castillo, tú tienes que tener una contraseña, al palacio. ¿Ves? Tú no conoces la contraseña. Cada día nosotros tenemos una contraseña. Mira la contraseña hoy. ¿Saben ustedes cuál es? Una horquilla y un haz de paja. Dijo, eso es lo que tú tienes que decir para pasar por la puerta. Entonces la pequeña Miriam se va a casa muy alegre, tan rápido como puede ir, y salta por encima del muro y cae a la calle y baja por aquí y por aquí, tan rápido como puede ir a encontrar la casa. Y Anrania acaba de llegar y dijo, oh, ellos estaban tristes preguntándose qué estaba pasando. Ella decía, mi pobre bebé, mi pobre bebé. Él dijo, mira, escucha nada más. Dijo, yo acabo de pasar hace rato por la calle, allí está, y esa pobre madre había mantenido a todos levantados todo el día. Ellos pasaron por ese mismo vecindario esa noche y estallaron la cabeza de cada bebé que había en el vecindario. Dijo, ¿cómo es que ellas estaban gritando y llorando ahora? Y de pronto algo hizo. Ella allí estaba, así que ellos fueron y miraron. No, no era, era Miriam. Ella dijo, oh, Miriam, entra, querida, ¿qué le sucedió al bebé? Ella dijo, madre, tengo mucha hambre. Dijo, ¿pero qué le sucedió al bebé? Yo estoy casi que me muero del hambre, madre. Dijo, oh, alabado sea el Señor, aleluya, estoy que me muero del hambre, madre. Dijo, ¿pero qué le sucedió al bebé? Dijo, madre, yo tengo tanta hambre que pudiera comerme todo lo que hay en la casa. Dijo, te traeremos algo de comer, ¿pero qué le sucedió al bebé? Dijo, oh, el bebé está bien, madre, dame algo de comer. Oh, estoy tan contenta. Bueno, ¿qué le sucedió? Bueno, dame algo de comer, es que estoy casi que me muero del hambre. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Ella dijo, Miriam, esta es tu madre y tu papá. ¿Dónde está el bebé? Ella dijo, madre, ya te lo dije, el bebé, pues yo lo vi y él está bien. Ahora, madre, tráeme algo de comer, estoy muerta del hambre. ¿Saben? Yo estoy que casi me muero del hambre. ¿Cómo lo están ustedes cuando llegan de la escuela? Entonces, oh, sencillamente tienen que comer algo. Así que ella fue y trajo una empanada. Dijo, o sea, madre, así, ¿qué le sucedió al bebé? Pues dijo, madre, le contó la historia. Dijo, madre, vaya y saque su mejor ropa y empaque su maleta porque usted va a cuidar al bebé. Amén.
Amen. God bless you this evening. Dios le bendiga en esta tarde. I want to welcome you to the house of the Lord. Les damos la bienvenida a la casa del Señor. We want to welcome any visitors. Le damos la bienvenida a los visitantes. Anyone attending online also. Y los que nos miran en línea. We want to thank you for your cooperation and understanding during these difficult times. Le damos las gracias por su cooperación y su comprensión durante estos tiempos difíciles. Okay, man. Any visitors, we welcome you tonight. Si hay algún visitante, le damos la bienvenida esta noche. To the house of the Lord, amen. A la casa del Señor. We're going to go into some announcements. Vamos a ir a algunos anuncios. I'm going to read an announcement here from the Sunday School Department. Vamos a estar leyendo una carta del departamento de la escuela dominical. From the superintendent, Brother Rene and Sister Elisama Garcia, and staff. This announcement reads: beginning Sunday, September 27th, 2020, we will pass out an activity sheet for the children to complete during the services since we are not having Sunday school. Please be prepared to receive a special instruction on Sunday. Each week, we will follow up with the children's Zoom Saturday class from 11 a.m. to 12 p.m. to follow up with the children and families. All children and families are welcome to join the Zoom class to go over the children's responses and for some conversation and game for Saturdays each week. We will continue with the Sunday activity sheet and Saturday Zoom classes until we resume with the normal Sunday school. Sister Sarah will hold a Saturday meeting over Zoom on the 26th at 11 a.m. to explain more details and will share the Zoom link in the ladies' chat. Please text to see her if you're not in the ladies' chat. Children or individuals who are not attending church in person are more than welcome to request a sheet. Join us over the Zoom. We will send over on email. Se les va a leer un anuncio de parte de la escuela dominical, el superintendente, que es bien siendo hermano René y Elisama García, y lee de la siguiente manera. A partir del domingo 27 de septiembre del año en curso, entregaremos una hoja de actividades para que los niños la completen, durante el servicio, ya que no tenemos escuela dominical para niños por el momento. Esté preparado para recibir instrucciones especiales el domingo. Cada sábado estarán invitados a una reunión de Zoom para niños y los que quieran participar, para repasar las respuestas y algunos juegos de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Continuaremos con las hojas de actividades del domingo y las clases de Zoom los sábados hasta que volvamos con la escuela dominical normal. La hermana Sara llevará a cabo una reunión el sábado en Zoom, el sábado 26 de septiembre de 2020 a las 11 de la mañana, para explicar más detalles y compartirá el enlace de Zoom en el chat de damas. Envíele un mensaje de texto o consulte con ella si no está en el chat de damas. Los niños o las personas que no asisten a la iglesia en persona son más que bienvenidos a solicitar una hoja, unirse a nosotros a través de Zoom y le enviaremos un correo electrónico. We're going to go into some thanksgivings. Vamos a entrar a las peticiones, a las acción de gracias. Sister Sarah gives thanks for God for funding her daughter's schooling for another year. La hermana Sara Alvarado da gracias a Dios por financiar la educación de su hija por un año más. Sister Andrea Santos thanks the Lord for a successful trip and an opening all doors needed for her trip to Mexico. La hermana Andrea Santos agradece al Señor por un viaje exitoso y por abrir todas las puertas necesarias para su viaje a México. Sister Graciela Andrade thanks the Lord for his kindness, mercies, and strength. La hermana Graciela Andrade agradece al Señor por su bondad, su misericordia y fortaleza. And Sister Juanita Yanez thanks the Lord for her healing. La hermana Juanita Yanez agradece al Señor por su sanidad. Sister Maricela Sosa thanks the Lord for another birthday for her precious mother. La hermana Maricela Sosa agradece al Señor por otro cumpleaños de su preciosa madre. Amen. We have some petitions here from the family. Reyes Olivares is asking prayer for her
Brother Daniel Olivares for a quick recovery of healing. Tenemos aquí peticiones extras que llegaron al último momento. Es la hermana Marisela Verdugo, pide oración de sanidad. Y la familia Reyes Olivares pide oración por el hermano Daniel Olivares por su sanidad también. Yes, and Sister Marisela Verdugo asked for healing. Amen. Let's we're going to go into prayer. If you please stand. Si por favor se ponen de pie. I'm going to be praying for the petitions and offerings also. Vamos a orar por las peticiones y las ofrendas también. Amen. Bow your heads. Gracious Heavenly Father, Lord Jesus. Precioso y buen Padre Celestial, Señor Jesús. We thank you for your mercy and grace upon our lives today, Lord. Le damos las gracias por su gracia sobre nuestras vidas. Undeserving, Lord. Que no la merecemos, Señor. Your blood, Lord Jesus, is what atones for us today, Lord. Su sangre, Señor, es nuestro refugio, Señor. We thank you for that blood, Lord Jesus. Le damos las gracias por esa sangre, Señor. Lord, we ask you and for all the healings that are being asked for, Lord Jesus. Te pedimos por todas las sanidades, Señor. Have them claim their healing, Lord Jesus. Que ha sido en nuestras vidas, Señor. Yes, bless them. Bendíceles. Heal them, Lord Jesus, wherever they are. Y sánalos donde quiera que estén. And we thank you for your blessings and your mercies upon us, Lord Jesus. Le damos las gracias por su misericordia sobre nosotros y su gracia. Lord, we ask you at this time also for this offering and tithing. En estos momentos también le pedimos por la ofrenda y los diezmos. Lord, you bless the cheerful giver. Que bendiga al dador alegre. And bless those who don't have work, Lord Jesus, bless them with work. También bendice a aquellos que no tienen un trabajo, Señor. We thank you for all of this in the precious name of our Lord Jesus Christ. Le damos las gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. Let's remain standing and let's worship a little bit. Señor, permanezcan de pie. Just a few songs before we leave. Algunos cantos antes de salir. Just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee, granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee, granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee, oh, let it be, dear Lord. World of toil and snares. Hey.
are people almost everywhere whose hearts are I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be, we boast of holy faith. Pentecost baptizing Jesus' name, it is. Oh, soy de. ¿Cuántos pueden decir eso? Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Vamos a cantar un canto más. Gloria a Dios. En los tiempos malos, en los buenos tiempos. Amen. Si te sientes triste, sin consuelo, luz ya no hay en tu pobre ser. Si te sientes que te vas a ahogar, gloria a Dios, gloria a Dios,
solo clama a Él y Él responderá. Oh, gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por su Hijo, murió por ti. Amén, en todo, amén. Vamos a estar orando para despedir. We're going to be praying for dismiss. Manténganse uno en otro. I'm sorry. Keep each one of us in prayer. Amen. Each one of us in prayer. Oremos unos por los otros. And let's go in the name of the Lord Jesus Christ. Let's bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Gracious Heavenly Father, we thank you once again, Lord Jesus. Precioso y buen Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, Señor Jesús. Lord, we love you. Señor, te amamos. For just giving us your mercy, Lord, and your grace. Por darnos, Señor, tu misericordia y tu gracia. Take us home, Lord. Llévanos, Señor, a nuestra casa. And bring us back, Lord, safely, Lord Jesus, when we return on Friday, Lord Jesus. Y traernos para atrás, Señor, con todo bien, el viernes, que el próximo servicio del viernes. We go with you in the precious name of the Lord Jesus Christ. Lo te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. You dismiss. Están despedidos. Vayan con Dios. Amen. Go with God. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it there wherever you go. Oh, precious name. Oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Oh, precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy.